máquina, estos son 5 ejercicios de calistenia que puedes hacer en casa si eres principiante. Vamos a por ello. El ejercicio número 1 son las flexiones y para esto las vamos a hacer con rodillas en el piso. Entonces vamos a colocar manos a lo ancho de los hombros, aquí mano y hombro y mano y hombro, aquí, ¿vale? Entonces ahora estiramos pies y luego dejamos caer rodillas en el piso, justo así. Entonces ahora, crack, vamos a flexionar codos. Voy a ir abajo, me dejo caer y luego empujo. Una vez más, entonces bajo, me dejo caer y subo. Aquí de esta forma vamos a hacer 8 repeticiones. Así que empezamos, crack. Aquí, 1, venga, 2, controlado, eso, 3, vamos, 4, 5, eso, 6, 2 más, 7, y 1 más, 8, oh crack, también puede ser de esta forma, bajando y subiendo, bajo, subo, bajo y subo, o también en esta posición que son las flexiones clásicas, bajo, subo, bajo y subo. De estas haz de 8 a 12 repeticiones. Vale, ejercicio número 2, plancha. Para esto voy a ir a la posición de flexión, aquí, mano y hombro en línea, y ahora brazos justo aquí en el piso, abdomen contraído y aquí quédate máquina durante 30 segundos. Importante, no bajes tu cadera, no la subas, mantente aquí como una tabla con el abdomen contraído y quédate 20, venga, 19, 18, 17, 16, vamos, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, máquina, de esos puedes hacer de 20 a unos 30 segundos. Vamos con el ejercicio número 3, que es para las piernas y para los glúteos, y estoy hablando de las sentadillas, y para esto se hacen de la siguiente forma. Vamos a estar colocando los pies a lo ancho de los hombros y voy a estar flexionando mis rodillas mientras llevo glúteos atrás, de esta forma, aquí, espalda recta, bajo, profundo y subo, ¿ok? Una vez más, entonces pies a lo ancho de mis hombros, flexiono rodillas, glúteos atrás, bajo y subo. ¿Vale, crack? Importantísimo, jamás dejes que tus rodillas pasen de la punta de los pies, que hagan esto aquí, no, que hagan esto aquí, que pasen, no, siempre lleva glúteos para atrás, esa es la clave para que puedas hacer bien una sentadilla. Entonces, ahora son 12 repeticiones de este ejercicio, así que vamos a por ello, máquina. Empieza a lo ancho de los hombros, rodillas, aquí, 1, venga, 2, vamos, 3, bien, 4, 5, venga, 6, eso, 7, 8, 9, 10, venga, 11, 12, ¿vale, crack? Es lo más simple, pero venga, quiero que lo hagas bien con una buena técnica para que puedas fortalecer piernas y glúteos de una forma adecuada. Crack, ejercicio número 4 serían fondos y para esto necesitamos de una silla. Vamos a colocar manos en esta posición y lo que voy a hacer ahora es que voy a estar llevando los pies hacia enfrente, justo aquí, espalda recta. Y lo que tengo que hacer, importantísimo, eso es solamente flexionar los codos para que baje y suba. Ahora, no solamente bajes tu cadera así, esto es algo bastante común y es un error bastante común, no quiero que lo hagas. Entonces para eso solamente enfócate en flexionar tus codos y subir. ¿Ok? Flexionar codos, aquí 90 grados y subes. De estos vamos a hacer 8 repeticiones, así que máquina, ya está listo. Entonces, las manos, por cierto, van en esta posición. Aquí. Van de esta forma. Suéltate fuerte. Pies enfrente. Aquí. Espalda recta. Nos vamos abajo. 1, 90 grados. Venga. 2. Tú puedes. 3. Vamos. 4. Venga. 5. 6, 2 más, 7 y 8. Ahí está, máquina, súper bueno para los tríceps. Así que ejercicio 4, fondos en una silla. Y por último vamos a hacer burpees, que es mi ejercicio preferido, con el cual podrás fortalecer todo el cuerpo y aumentar tu resistencia. Entonces, para esto, los pies juntos. Luego manos arriba, vamos a ir abajo, luego pies atrás, después vuelves y aquí, regreso, simple. Una vez más, manos arriba, luego abajo, pies atrás, vuelvo, subo. ¿Ok? De estos vamos a hacer 10, máquina. Burpees para fortalecer todo el cuerpo y aumentar tu resistencia. Así que manos arriba, luego abajo. Atrás, vuelvo, 1, vamos, 2, venga, 3, vamos, arriba, 4, venga, 5, eso, 6, vamos, 7, 8, 9, uno más. Y 10. Y ahí está, máquina, los 5 ejercicios de calistenia que puedes estar haciendo si eres principiante desde tu casa y con una simple silla. Espero que te hayan sido útiles. Esto es para todo el cuerpo, para que puedas ver cambios lo más pronto posible. Ya sabes, máquina, un buen like, comenta, comparte y sígueme para más contenido como este. Mi nombre es César Borja y es un súper placer estar aquí contigo. Nos vemos hasta la próxima. Se acabó el vídeo.